extrañaba. Hace mucho que no grababa porque llegué del viaje y mucho trabajo y así. Pero bueno, ya estamos aquí. Hoy les voy a platicar una historia que nos pasó. Estoy con Ángela, que está obviamente haciendo monadas. Déjenles enseño. Hola. Mi cámara, hace monadas. Pues no sé, ya estoy bien grande. Me trauma cada vez que la veo. La llevé al cine porque quería ver Spider-Man. Y yo inocentemente chequeé la función en internet y decía que estaba a las 3:50. Entonces llego y le digo, ¿me hago brazos para Spider-Man? Y me dicen, sí, a las 7. Y yo, no, a las 3:50. No, es que esa película no la tenemos. Y me hizo el chavo abrir internet, buscar la página en línea y checar las funciones. Y ahí salía que 3:50. Entonces fue por el gerente, pero pues no es como que le iban a poner. O sea, no la tenían contemplada. Entonces, como compensación, me regalaron un boleto para la que quisiéramos y entramos a ver Sin 2. Y está muy padre, me gustó. Pero bueno, aún la quiero llevar a ver Spider-Man porque está padre. Y ahorita que ya salimos, vamos a estar aquí porque quiero jugar unos jueguitos. Pero está raro porque está frío, hace frío. Entonces, no sé cuánto tiempo aguantemos. Pero déjenme les platico a ella qué le pareció la película. ¿Te gustó la película? ¿Mucho o poquito? Mucho. ¿Cuántas veces habías visto la primera? Unas 10 mil millones de veces. Yo una. ¿Y si la recomiendas? Está divertida. ¿Estuvo padre que no veas Spider-Man? Sí, pero quiero ver Spider-Man. Yo sé, luego te llevo a ver. Bueno, haz una monada para nosotros. Creo que van a poner pasto porque miren, están arreglando. Quitaron, no sé, está raro el piso. Ahí va. Ángela de circo. Ay, no manches. Ándale, no te sueltes. Ok, no tanto. Con que no te sueltes, no pasa nada. Uy. Ay, lo que quería, déjenme les platico su triste historia. El martes se le acaba su sueño de tener clases en línea y vuelve a la realidad de ir a la escuela presencial. Ni modo, ¿cuánto duraste sin ir? ¿Dos años o uno? Dos años. Dos años. Qué impresión. ¡Oh! Sí, salte, no te caes. Reto. ¿Te reto algo? Te reto. No sé. ¿A colgarte de cabeza? ¿Dónde? Ahí. Donde estabas ahorita. Pero sin. Durando más de un segundo. Bueno, durando más de 3 segundos. Ya voy. Vean qué bonito se ve el cielo. Se ve más bonito con el teléfono esta vez. Los arbolitos, ¿no? sin nada de hojas. Uy, a ver. Vas. Pero no puedo durar tanto porque me da miedo. Sí puedes, miradlo. Abortamos la emisión porque le dio muchas, como que un ataque de estornudos. Dejen que se le pase. Pero sigue en sus monadas. Todo bien. Nos tocó suerte porque no hay gente, miren. O sea, los jueguitos. ¡Yapu! Es que se siente bien feo. Miren cómo la subimos. Se supone que creo que era un columpio que estaba como cuadrado y lo rompieron. Era para bebés. Ah, para bebés. Y ahora Ángela subió. Oye, va mi abuelito. En la parte de arriba. Ahí voy. A ver. Va a quedar vomitando a las palomitas. Pero bueno. Me vale. Quiero diversión. ¿Ahí?
lento. ¡Ah! ¡Ah! Ok. Ok. Mira, mira, mira. Estoy viendo. Estamos sudando porque hace mucho frío. Tú puedes, tú puedes. ¡Ah, no puedo! Lo traigo. Ya me sueltan los lados. ¡No! ¡No! ¡Perdí! Gané. ¡Ay, guerreros! Estoy con la bebé, bien. Hoy es un día raro porque hace calor y luego hace frío y luego hace calor y luego hace frío, entonces no sé. Pero creo que es más calor porque normalmente estoy aquí adentro tapada y hoy no, estoy en cuando me corta. Pero bueno, es sábado y este fin de semana es el fin de semana del Super Bowl. Entonces, vamos a acompañar a ver qué hacemos. Hoy fui a casa de Ale, de mi primo, ayudarme con unas cosas de Facebook y me acompañó esta bebé, pero hasta ella tenía mucho que no iba y la encanté porque se acuerda que es la casa donde está Valeria y va a dar la tarde como una reina, es como ella sabe que la van a chiflar, pero pues no está, entonces se emocionó por ir pero no estaba Valeria, entonces ni modo. Ya regresa Paneli y de ahí fui, casi me quedo sin gasolina, estaba asustada porque decía el medidor que no tenía nada. Entonces decía yo, tengo que llegar a poner gasolina, pero no me gusta poner gasolina con mi tarjeta porque me la han clonado en las gasolineras. Entonces tenía que llegar al cajero para sacar dinero para poder poner gasolina. Lo bueno fue que alcancé, o sea, alcancé a llegar a la gasolinera, al cajero primero y luego a la gasolinera. Y fue una gasolinera que nunca voy porque no me queda por mi rumbo, pero me gustó porque por poner gasolina me dieron una promoción y me regalaron un 12 de cervezas. O sea, cerveza Coors, no es como que súper con cerveza, pero está buena y fue gratis, así que estuvo padre eso. Y luego ahorita se supone que voy a salir, sí me acompañan y en la noche van a grabar los niños otro. O sea, a ver, para los que ven este canal y también ven el de ellos, sí hay videos, ya tenemos 2 videos en fila, pero no hemos podido subirlos porque por una cosa u otra no se pasan los videos del teléfono de José a mi computadora. O la suya, o sea, hemos batallado mucho. Y luego, no deja de lamerme. Y luego ayer mi computadora se murió, mi Mac, ya como, o sea, como que se apagaba sola y así. Y ayer se apagó muchas veces y me preocupé. Y decidimos que era momento de comprar una computadora nueva. Y ahora tengo una Huawei MateBook. Yo no tenía idea que Huawei tenía laptops. Pero, o sea, se ve bonita la computadora. Tiene como que todo lo que necesitaba que tuviera. Y está mucho más económica que una Mac. Así que, o sea, mi Mac ahí está. Si la prendes y la conectas, jala. Pero ya no confío en ella y mejor me compré esa. Y bueno, ahora hay que pagarla, no malo, ni modo, hay que pagarla. Y bueno, eso hice ayer. Y mañana que hace juego, vamos a ir, creo que a casa de Sofi, a verlo ahí. Me imagino que a ver carne asada o algo así, no sé, nos acompañan. Pero bueno, este es el plan del fin de semana, a ver qué tal. Ah, y ahorita estoy encerrada en el cuarto y está llorando sin querer afuera porque otra vez se subió al colchón a hacer un pozo. Entonces mi colchón tenía un pozo, regresé de Canadá tenía 2 y ahorita que regresé de la calle tenía 3. O sea, yo amo a ese perro, pero es que es súper chucky y mejor está afuera. Estoy pensando si ya hacerlo que duerma afuera o en el patio o en la cochera o qué, porque nada más se queda solo y destruye algo. O sea, ya sé que estaría si es un perro, pero pues si no se va a estar adentro, pues que no esté adentro y ya. No sé por qué está acostumbrado a estar aquí. Y luego pues ya está aquí y está aquí arriba, entonces no sé. A ver qué, ya les contaré con las historias que pasan. Hola, viajeros. Miren, ahorita estamos grabando casos para anormales. Ya no grabé hace rato, pero fui a tomar un café con Michelle. Déjenles pongo un videito del lugar. Está bien, este es el lugar. Estuvimos ahí como 5 horas. Así ya la extrañaba mucho. Pero bueno, ahorita van a grabar. Y les dejaré por alguna parte de enlace de su canal para que se suscriban. Y bueno, ya hasta mañana. Ya creo que será el último que grabo el día de hoy. Diles que descansen. Que descansen. ¡Hola, caras! ¡Ay, qué tal guapo! Por fin regresó al canal. Bueno, anoche también, pero fue como 5 segundos. Yo también. Ayer se quedaron
ahorita vamos a ver el Super Bowl. ¿Super Bolas? El Super Bowl. ¿Saben qué? Vamos a ir a verlo con mis chicos, siempre, ¿no? Entonces vamos a ir por mi suegro y luego no sé a dónde vamos a ir. Pero cuando estamos ahí les enseño. Me agüité porque quería ver a los niños, pero pues ni modo, los veo otro día. Y esperemos que ganen, ¿cómo se llaman? Bengals. Yo no lo voy a nadie porque no, la verdad yo veo el fútbol porque me gusta el show. El juego le medio entiendo, pero no es como que sigo el deporte. Pero vamos a apostar, así que ojalá que ganen. Esos que dicen que tengo entendido que no son los favoritos, ¿verdad? Pero bueno, vamos allá y cuando estemos ahí les enseño a dónde fuimos. Se murió alguien. Ay, qué triste, sí es cierto. Llevan flores como por un velorio. Bueno, este es el cierre del video. Porque no hemos podido cerrarlo. Pero como vieron, después del Super Bowl, bueno, ya no hicimos nada. Y ¿Super Bolas? Super Bowl. Y el lunes ya fuimos ¿el Super a Bolas? San Valentín. San Valentín. Qué bonitas. José me dio unas flores bien súper bonitas. Ahí super. Están en la casa. Y fuimos a comer a Báltico, que yo pedí mariscos y él pidió, como siempre, en un restaurante de mariscos, pidió carne. ¿Y qué tal estaba mi Rix? ¿Cómo te gustó? Shhh, a mí me encantó mi comida. Pero bueno, es todo por este video. Si les gustó, regálenos un like. Suscríbanse. Actívenla. Activen la campanita. Déjenos sus comentarios. Síganos en Instagram y suscríbanse a su canal de Casos Paranormales. Ya hay video nuevo. Salió el video de la segunda temporada de su canal. Vean a verlo, se pere. Y vean el que sigue porque me dio mucha risa. Se va a titular, es un spoiler. Se va a titular Los Vengadores Mexicanos. Para que se imaginen de qué hablaron. Pero bueno, es todo. Que tengan una excelente vida. Nos vemos hasta la próxima. Bye.